سلام لاخ مريم مليف طيبوثة نار العماخ مريخات المشي ومور راخ بيرت خرسي غيشو ناط مريم يلدف آلها صلح لا بين حطاي هاشا وشعب الموثين آمين. Well, we just came out of an election. Bien, acabamos de salir de unas elecciones hace unas dos semanas y estamos contentos de que todo se desarrollara tranquilamente y que Nigeria esté aún intacta. Muchos predecían que con esas elecciones Nigeria se rompería en pedazos. Y todos los indicadores y previsiones sobre las elecciones nos hacían temer que estas predicciones se cumplirían. Pero damos gracias a Dios de que las elecciones llegaron, han pasado. El que era presidente ha perdido las elecciones, un cristiano. Ahora es un musulmán el que ha llegado al poder en el país. Y estamos muy contentos de que los resultados de estas elecciones hayan ayudado a traer paz en el país. Porque si los cristianos hubieran ganado las elecciones, creemos que hubiera habido muchos altercados, enfrentamientos y derramamiento de sangre. Los musulmanes, mejor, el musulmán que ganó las elecciones, ha intentado tres veces llegar a la presidencia, tres intentos, y en dos ocasiones en las que perdió hubo mucho derramamiento de sangre. Y si hubiera perdido también esta vez, hubiera sucedido lo mismo. Pero damos gracias a Dios de que ganó y estamos rezando por él y su gobierno para que pueda solucionar todas las áreas que necesitan atención en el país. Y esta es la situación a nivel político. En el ámbito religioso, tenemos el problema del terrorismo. Con las elecciones nacionales del 2011, inmediatamente después de que los resultados de esas elecciones fueron anunciados, que había ganado un cristiano y el musulmán perdió, vimos la táctica de Boko Haram, que ha estado aterrorizando vidas, destruyendo vidas y propiedades, sobre todo en el norte de Nigeria. Tenemos dos manifestaciones de Boko Haram. Una manifestación de Boko Haram se encuentra en la zona noreste de Nigeria, como son Maiduguri, el estado de Borno, Yobe y Adamawa, que está en el noreste de Nigeria. Y el grupo étnico musulmán dominante allí se llama Kanuris. Y los Kanuris están intentando formar un califato. Y son la mayoría entre los miembros de Boko Haram. Invaden las comunidades cristianas en las cuales matan cristianos, destruyen sus propiedades, los echan de sus hogares ancestrales. Les piden que se conviertan al Islam y a los que rehúsan convertirse, o los matan, o a veces les echan de sus hogares ancestrales.
Un buen número de ellos tuvieron que evacuar y vivir en los montes por largo tiempo. Así que los cristianos en general salen mal parados por sus actividades. Pero volviendo a de donde yo vengo, soy obispo de Kanfancham, en el noroeste de Nigeria, en el llamado estado de Kaduna. El estado de Kaduna es una miniatura de Nigeria, una equilibrada población de cristianos y musulmanes. En la zona norte del estado de Kaduna, los musulmanes son mayoría. En la zona sur del estado de Kaduna son mayoría los cristianos. Yo vivo en la zona sur. Pues bien, los cristianos del sur de Kaduna han desafiado y resistido la islamización por, puedo decir, desde la llegada de más de 100 años. Por más de 100 años, nuestros padres y nosotros mismos hemos resistido a la islamización. Así que todo esfuerzo por islamizar la zona sur del estado de Kaduna realmente no ha funcionado. Pero vemos una nueva forma de atacar el cristianismo, y este ataque está llevándose a cabo por otro grupo islámico llamado los vaqueros Fulani. Los vaqueros Fulani son también musulmanes. Son simplemente otra manifestación de Boko Haram. Entran en territorios cristianos y al entrar en estos territorios hacen frecuentemente salidas nocturnas con armas sofisticadas y matan, destruyen propiedades, mutilan y dejan mucha gente exiliada sin un sitio donde estar. Desde el año 2011 hasta ahora, mi diócesis, la parte de la iglesia que sirvo, ha sufrido más de 53 ataques de los verdugos Fulani. En algunos ataques, por ejemplo, en un sitio llamado Distrito de Sanga, también en el distrito de Cholera, han dejado en tres ocasiones distintas no menos de 100 personas asesinadas cada vez. Y cuando tienes hasta 100 personas asesinadas, el único funeral que puedo hacer es un funeral en masa. Así que ha habido más de 3 funerales en masa dentro de mi diócesis en los últimos 4 años. Pero como te decía, ha habido más de 53 ataques en serie de los vaqueros Fulani. Y de estos ataques no ha habido ninguno en el que no hayan muerto algunas personas, no hayan demolido casas y no haya quedado gente sin hogar y cosas así. Entonces, este es el escenario que queremos que todo el mundo conozca, que hay dos manifestaciones de Boko Haram. La del noreste, que llevan a cabo los kanuris, que también localizan asentamientos cristianos y van a saco a matar, mutilar, destruir y desterrar. Y luego está la otra manifestación de Boko Haram, que se encuentra en la zona sur del estado de Kaduna, luego en todo lo que llamamos el cinturón central de Nigeria, que son las zonas centro-norte de Nigeria, donde hay sitios como Jos, Benue. Estos sitios, como el sur de Kaduna en el noroeste, centro-norte, han sido siempre atacados sistemáticamente por un grupo de musulmanes que se llaman los vaqueros Fulani,
han causado mucho daño a mucha gente. Esta es la situación que hemos estado viviendo. Y no es que nosotros hayamos provocado a nadie, no es que los cristianos hayan hecho algo para provocar a alguien. La sencilla razón es que están siendo atacados por el simple hecho de ser cristianos. Y la intención por la que nos atacan, ellos nunca la han ocultado. Han dicho que sus ataques no son motivados por ningún otro sentimiento sino los sentimientos religiosos. Y su intención es llegar a que en el norte de Nigeria no exista el cristianismo. Y a esto va dirigido todo el empeño en el que persisten, que de este modo no haya presencia cristiana en el norte de Nigeria. But also within northern Nigeria, Christians have. Pero también en el norte de Nigeria, los cristianos han sufrido todo tipo de discriminaciones por causa de su religión. Hablo de sitios como el estado de Sokoto, el estado de Katsina, el estado de Kano. Llegamos hasta el estado de Bauchi, en toda la zona noreste. En los estados que pertenecen al norte, generalmente los cristianos han sido víctimas de una gran discriminación. Discriminación que se da también en varios aspectos. A veces se solicita permiso para construir lugares de culto, pero no se concede la propiedad de un terreno para erigir iglesias y lugares de culto. Yo hablo por experiencia propia. Yo estuve en Kano, que es una zona de amplio dominio musulmán, por unos 5 años. Hicimos serios intentos para conseguir sencillamente un poco de terreno donde poder construir una iglesia, allí donde tenemos una gran concentración de nuestra gente. Más de 7 veces comenzamos la construcción. Más de 7 veces fue derribada. También en otro sitio pagamos dinero, hasta la cifra de más de 2 millones. Esto hace 20 años. Y 2 millones de nairas era mucho dinero. Así que pagamos 2 millones de nairas para comprar un trozo de terreno donde pensábamos construir una escuela y hacer también una iglesia al interior. Pero cuando descubrieron que éramos nosotros los que queríamos comprar el terreno, no nos devolvieron el dinero y el terreno fue confiscado. Por ello digo que estoy hablando por experiencia propia. No es que alguien vaya diciendo que los cristianos están siendo discriminados en su intento de tener lugares de culto. Si tú quieres comprar un terreno en sitios como Kano, Sokoto, Katsina, Bauchi y otros que he mencionado, si ellos te dan el título de propiedad, te dirán que ese terreno que te han vendido no puede ser usado para construir una cervecería o servir para construir un burdel donde están las prostitutas o servir para la construcción de una iglesia. Como ves, ponen la iglesia al mismo nivel que burdeles y tabernas. Y esto es algo muy doloroso. Así que sufrimos discriminación en este aspecto, pero también sufrimos discriminación en el área de acceso a puestos de trabajo. El hecho de que tengas un nombre cristiano hace que, aunque estés cualificado y tengas méritos, muy a menudo eres discriminado por ese mismo hecho.
Los cristianos son discriminados a veces al solicitar lugares de enterramiento. Cuando piden lugares de enterramiento en algunos de estos sitios que he mencionado, no te conceden ningún derecho en este sentido. Así que aparte de los ataques incesantes que estamos teniendo ahora mismo, vemos también que hay una serie, una especie de discriminación institucionalizada dirigida contra los cristianos del norte de Nigeria. Todas estas son algunas de las cosas de las que creemos que el mundo debe tener conocimiento. Y esperemos vivamente que Nigeria, siendo una sociedad plural, diversa en cuanto a sus etnias y a su composición y constitución, queremos una Nigeria, un país en donde todo ciudadano tenga el derecho de la libertad de culto. Sin importar si es musulmán o cristiano, nuestro deseo es que este derecho sea garantizado a todos. Nadie debería ser discriminado por su religión o su etnia. Y estamos ansiando una Nigeria que sea para todos los nigerianos. Una Nigeria que respete la llamada democracia liberal. Una democracia liberal que conceda igualdad de condiciones para que cada uno pueda aspirar a desarrollar sus potencialidades en vez de tener la llamada ideología doble, en la que hay una ideología para personas de una cierta religión y otra ideología para personas de otra religión. Yo creo que lo que Nigeria desea y a lo que aspira es a una Nigeria que reconoce su diversidad e intenta transformar esa diversidad en recursos de fuerza y no permitir que sea un motivo de conflicto, de lucha y todo esto de lo que estamos hablando. Así que, incluso ahora, con estas elecciones con las que tenemos un musulmán como presidente del país, esto es lo que querríamos ver que sucede, que los principios democráticos son garantizados, son respetados, ninguna religión, nadie debería favorecer una religión más que otra, sino que habría que hacer un esfuerzo para que todas las religiones sean tratadas de igual manera, de manera justa, y que seamos capaces de vivir en paz los unos con los otros. Ciertamente, las persecuciones por las que la Iglesia ha pasado no han desanimado o hecho que la gente pierda su fe. Y estoy contento de que en nuestras enseñanzas y predicación decimos a la gente que este no es un tiempo para desanimarnos o desalentarnos o escapar e irse, sino que es tiempo de mantenerse firme, de ser valientes y profesar nuestra fe con más compromiso y celo que en el pasado. Y así, estas persecuciones en ningún modo han desmoralizado a la gente, excepto por algunos que han temido por sus vidas, que se entiende. Pero en general, más bien les ha hecho más intrépidos
y nos ha reunido como cuerpo de Cristo en una familia, viendo que no abandonamos la fe por motivo de estas pruebas, sino vemos que siendo atacados como lo estamos siendo, todo indica y apunta al hecho de que estamos viviendo nuestra fe y haciendo lo mejor que podemos para vivir la fe, y es a causa de esto que la Iglesia está siendo atacada. Hay muchos desafíos a los que la Iglesia de Nigeria se enfrenta actualmente a causa de la persecución. Y uno de ellos es cómo mantener viva la fe. Mantener viva la fe en los corazones de los fieles. Y decirles que no se desanimen ni desalienten, sino animarles a que estas persecuciones apunten a revigorizar y renovar nuestra fe y no hacerles abandonar su propia fe. Yo uso siempre palabras como: este no es tiempo de huida, es tiempo de lucha. Y cuando hablo de lucha, estoy diciendo: este es tiempo de mantenerse firme y resistir contra todo lo que quiere hacerte abandonar tu propia fe. Así que en todo lo que hacemos, en nuestras enseñanzas y en nuestras homilías, lo que vemos más deseable es cómo dar ánimo a los que están sufriendo, los que están siendo perseguidos y cosas así. El otro desafío es el de rehabilitar a aquellos que han perdido propiedades, sus hogares. Para algunos son los ahorros de toda su vida lo que les destruyen. Por ejemplo, si pasas todo el tiempo intentando construirte una casa y en un abrir y cerrar de ojos te la queman. Supone un gran desafío. Y así nos esforzamos en ayudar a la gente a reconstruirse a sí mismos primero, a reconstruir sus hogares y luego intentar seguir viviendo. No hay garantía de que después de haber reconstruido algo no vaya a ser destruido otra vez. Como he dicho, ha habido muchas propiedades cristianas como iglesias que eran construidas un día y al día siguiente destruidas, reconstruidas otra vez y un día después derribadas. Pero nunca nos hemos rendido en estas cosas. Así que el primer desafío es mantener la fe viva en los corazones de la gente. El segundo es encontrar la manera de ayudarles a rehabilitarse a sí mismos y recomenzar sus vidas de nuevo. El tercer desafío es ayudar a la gente a rezar frente a estos males y también a estar alerta y vigilantes para ver la manera de reprimir estos ataques cuando llegan. Todo el tema de la vigilancia es también una de las cosas a las que exhortamos a la gente. No se debería atacar a nadie, pero si todos en la comunidad están alertas, tal vez fuera posible a veces reprimir los ataques contra ti.
Así que todos estos son desafíos que tenemos. Debe ser responsabilidad del gobierno el darnos toda la protección que deseamos. Pero desafortunadamente, el gobierno mismo está desbordado y casi impotente, y así la gente, la condición de las gentes se hace más vulnerable, muy precaria. Así que si el gobierno no está allí para darte el apoyo y la protección que necesitas, las propias comunidades tendrán que ver qué iniciativas pueden ser apropiadas para reprimir la agresión. Estos son los desafíos que tenemos por delante. Intentar trabajar con la gente para procurar que se lleguen en la fe, para darles alguna protección a sus vidas y a sus propiedades, y que no sigan amodorrados, siempre cogidos por sorpresa cada vez que sus agresores llegan.